now we are at California Adventures. This is my ticket. Estaba ahí, ¿ves? Se va a tomar foto con Pluto. ¿Le das beso, bebé? ¿Le das un beso? Sí, ¿ves? Ahí, ¿ves? Estamos en la segunda de la... ¿Cómo se llama? Bugs Life. Yo nunca vi esta movie. ¿Tú la viste ver esta movie? Yo no. ¿Vamos a hacer línea para ese? ¿Todos? No, tu mamá, tu puta. Creo que se mueve, so, yo no creo subirme. ¿Te puedo jalar? No. ¿Puedo escuchar? ¿Por qué me quieres escuchar? Eres de malo. Me da miedo. Tengo miedo. Bonita yo porque nadie se quiso subir. No estamos tan muy chiquitas. No estamos grandes. Yo no sé qué tengo. I think, what am I on? A whale? Yo no sé. I think el mío es un huevo y el Juan es una foca. No more Disneyland for today. Paisanos. Callejón number 2, día 2. Chingo de gente. Oh, Mayra me encargó una de esa cosa para una curler. Ahorita que venga vamos a andar cargando, ¿eh? Que la cargan. Ya nos vamos. Los raros. Yeah.
It's our birthday month. It's our birthday month. Hoy me dijeron, me dijo que, me dijo que, happy birthday. I'm not excited to go. Que vieron una mujer en el avión que dije que no se arrepentiera. Vamos a seguir a esta gente para que vean donde agarramos la maleta. La mía yo a ver si la encuentro. No sé, me acuerdo la verdad. Ay, yo no. Toda prieta, ojalá esté bien prieta. ¿Esa es tuya? A ver qué prieta está. ¿Cómo las avienta nomás ahí como ya? ¿Aprieta? No. Yo creo que sí. Sí, se ve que sí. Hola, ahorita son las... Natalia se ha convertido en una de las finalistas del Team Tapia. Veamos cómo las 3 de la tarde. Y yo apenas me estoy visitando para empezar mi día. Está bien soleado allá afuera. Oh my god. Y primeramente, bueno, ojalá me quede bien los chinos. Voy a usar el New Me. Voy a tener que cantar el tiempo. ¿Así se llama, creo? Y si no, oye. A ver cómo me queda, porque lo usé cuando estaba en California, pero como me han lanzado el pelo, no se me quedan los chinos. Que lo traía lacio. So, a ver cómo me queda, porque mi pelo no está natural ahorita. Pero viene con 3, uno chiquito que son de 19 milímetros, 25 y 32 que se está prendiendo ahí. La temperatura sube hasta 200 Celsius, no sé cómo se dice en español. Me tomé un break porque tengo mucho calor. Ya me hice la mitad de mi pelo, me falta nada más desde arriba. Pero tengo mucho calor, mi cuarto está caliente. Ya abrí las ventanas y sigue caliente. Voy a comerme una mangoneada que mi madre y yo hicimos. Bueno, mi mamá la hizo más que nada. Pero como ella no está, sigue ella de vacaciones, yo estoy solita. Pues... aprovecharla yo sola. La preparé, le puse, yo no soy de mucho chile, creo que tengo chamoy, pero le eché tajín con un poquito de valentina y limón. Me dice si le echo un poco de chamoy, va a saber rico, pero nada, no sé si tenemos. Oh, sí tenemos chamoy. Y así quedó. Ok, so ya me acabé de arreglar, disque, acabé de darla porque todavía falta cambiarme, pero necesito ir al banco, so vení conmigo. Y está bien bonito el día hoy. Está caliente, pero soportable. Adentro de mi casa está insoportable por un minuto, pero ahorita ya se siente mejor el clima. Y tengo ganas de un Starbucks. So voy a pasar a agarrar un Starbucks. Se me tomó como un berry hibiscus. Venía diciendo, vamos a ir a Starbucks por un berry hibiscus. Como dije hace rato, I cannot get over cómo está bonito el día. Lo siento perfecto. Hermoso, hermoso. Yay, Starbucks. Hi, how are you? Good, how about you? I'm doing great, thanks for asking. What can we get started for you today? Yes, can I please get a venti berry hibiscus? A venti berry hibiscus refresher? Yes, that's it. Okay,
we'll see you at the window. Thank you. Okay, so ya tengo mi berry berry hibiscus. Esto sabe bien rico. Okay, so ya me arreglé. Así es como se mira mi pelo. Al final no los enseñé hace rato. Pero dice, mira mi pelo, me encanta cómo me queda. Siento que se ve no natural, pero se ve, I don't know, muy esponjoso. No sé si puede ver atrás. Me encantó. Pero ya me cambié. Este es mi outfit de hoy. Esta camisa la compré en la Ross. Se me hace muy bonita. Tiene, parece como si fueran botones. Como si se agarrara, pero no. Es toda por encima. Y al bajo tiene esto. Y está, tiene tirante. ¿Cómo dice? Tiene elástico abajo. So, se mira así. Queda aguado del estómago. Si puedo, tengo espacio para comer. Con unos shorts blancos que creo que compré en JCPenney ya como hace 2 años. Y ya, de zapatos todavía no sé qué voy a poner. Venimos al Buffalo Wild Wings y Gonzalo agarró una strawberry lime margarita con popo. Y yo un Shirley Temple con cherries. ¿Tiene gimador? Patrón. I think era gimador. Está bien soleado aquí donde lo sentaron. Y yo no puedo tomar porque no tengo ID. It's okay. Okay, we got our food. Agarró Gonzalo una hamburguesa. Una hamburguesa de... I know, the go your own. Él la hizo solo. O la inventó solo. Y agarré 10 wings, pero le voy a dar 5 a Gonzalo. De lemon pepper y medium buffalo. Con side de carrots y a mis zanahorias. Voy a probar. Good? Le puso ranch y mayonesa. Hola, hoy es domingo, junio 8. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Ahorita me sigo arreglando, pero ya es la hora de llamarle. Ella sigue en California y le voy a llamar para decirle happy birthday. So, a ver si me contesta, porque ahorita creo que anda con mi primo y anda festejando su cumpleaños. So, a ver si contesta. Mi madre no contestó. Yo creo que ahorita a ver si me regresa la llamada. Espero si me regresa la llamada. Tal vez anda bailando, no sé, platicando con sus amigas. Pero, mami, yo sé que tal vez vas a ver este video, pero te quiero decir happy birthday, te quiero mucho. Le doy gracias a Dios por dejarme tenerte tanto tiempo. Y ojalá que cumplas muchos más años. No hay por qué avergonzarse de su edad, más bien darle gracias a Dios, porque hay muchas personas que no llegan a esta edad. Usted está llena de energía todavía. Es una persona luchona que... Por eso, no sé, estoy agradecida por Dios, por la mamá que me dio. Y usted sigue adelante. Y sé que se la pasó súper bien en California con sus amigas, con mis, bueno, no, con mis primos, con todos los que ha gastado. También con la O de Tito. Y bueno, I love you so much. Ya me está hablando mi madre. Hello. ¿Me hablas, hija? Happy birthday, ma. Thank you. You're welcome. ¿Cómo se la está pasando? Bien, bien. ¿Bien o bien? Bien, bien, bien. ¿Bien, bien, bien, bien o bien? Sí, bien, bien, bien. Yo parezco una leona. Cada vez que me seco el pelo, siempre es una leona. A veces a ustedes le pasa. Pero dice, mira mi pelo ahorita. Y ahorita me lo voy a enlaciar. Porque parezco una leona. Bueno, yo ya me acabé de arreglar. Hoy me quise hacer el pelo lacio. Y ahorita son las 5. Van a ser las 5. Hoy sí me arreglé más temprano que ayer. Pero voy a ir a la tienda ahorita, a la tienda mexicana, a comprar un poco de despensa. Porque eso de estar comiendo en la calle, como que no. Ok, les voy a enseñar mi outfit de hoy. Hoy traigo este cardigan aguado que lo compré en Papaya hace tiempo. Es muy delgadito, es muy transparente. Y este vestido que me compré ayer en H&M solamente es un negro ajustado al cuerpo. Yo sé que no estoy delgada, pero como sea. Sí, hay muchas gorditas que se visten así, porque yo no. Y también traigo estos zapatitos que los compré en
Aeropostales, como le digan. Me costaron $15 y de accesorio tengo una cadena de Forever 21. Es nada más una pluma y mi anillo que siempre traigo, que yo solito me lo compré, que parece, de compromiso, digo yo. Y mi pelo lacio, mis ojos, los traigo cafés, no traigo delineador arriba. Labios, es rosa. Bueno, pues ya vine a la tienda mexicana a comprar lo que necesitaba para la cena que planeo hacer hoy. Y se me toma un Starbucks. Yo sé que tal vez no debo, pero quiero un berry berry o un frappuccino de vanilla bean, tal vez. Pero bueno, vanilla bean voy a agarrar. Oye, mami, mira. ¡Ah! Oh, ¡te has venido al cuarto! ¿Por qué no se mete? ¡Blanco maña! Ah, it's your birthday. Te tardaste. Está como 10 minutos grabando esto. Ay, nada. A ver si te gusta. Ay, usé la bolsa de Coach y la caja de Coach. Ay, ya me estaba alegrando que era de Coach. Y los stickers de Coach. Es mía. Mira. Oh, gracias, gracias. Es original, ¿eh? ¿Oh, sí? ¡Yes! ¡Wow! Compramos un pastel a mi mamá y aquí estamos festejando, pero ya está ya como que muy ocupada en el... Mira, ya. Y ahí está Juana blogueando. Ni me carras a mí. Ni estás grabando. I am. Ay, mami, tienes que cumplir un deseo, amigo. No, tenemos que cantarle. Oh, yeah. Vamos a cantarle Happy Birthday, mamá. Okay. Una, dos, tres. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Okay, comprar. Ahora tiene que pedir 5 deseos. ¿5? Uno de ellos no puede ser que esté José aquí, porque ya sé que eso es muchos de los que cumples. Ok, ya tengo 2, 3. Ok, y tienes que decir uno nada más. Uno, ¿sí? Ok. El primero. Nada más uno tienes que decir, ¿eh? Sí. Que este año, si Dios quiere, me hagan abuela. Oh, my goodness. Hoy es mi cumpleaños y venimos a comer al... Cajun crawfish. I'm 22 hoy. Ya estamos comiendo aquí. Bueno, no estamos comiendo, pero estamos. O sea, tú llévatelo. Oh, sorry. Porque como tú te. Ya nos dieron nuestros. Te manchas el tiempo. Baberos. Todos los días. ¿O sea, no quieres baberos? Yo se me hace que tengo que comprarme por docenas para que cuando por salga. Cuando salga. Venga, mete algo. Ya vamos a comer. Ajá, cuando mire este video voy a decir yo quiero. Qué ricos. También Juan agarró lo mismo que yo. Y también creo que está ahí. Uy, está buena la salsa. Y yo un toy. Está ahí comiendo sus Cajun fries. ¿Puedo probar un poquito tu salsa de tu...? No, yo no voy a probar el camarón. Sabe diferente. Acabamos de comer y mire cómo quedó aquí la mesa. Yo no sé por qué menos te dijo. Fuimos a Acme a jugar un ratito y a tomar una bebida. Nada más que estamos esperando que Juana y Serafín lleguen porque fueron al Home Depot. ¿Vamos a jugar el hockey? Sí, sí. ¿Cómo le haces? ¿Cuál? Ese nunca se va a caer, ese. Esa es pura trampa nada más. Pero quiero jugar el hockey. Porque es mi cumpleaños y yo quiero jugar.
tanco de Jacira tiene un de boliche. Y para ir a los zapatos. También Gonzalo. Ponme Chencha, yo soy Chencha. Y Juana es Ñoño y Pónfilo y tú eres Saturnino. Saturnino. Serafín ya nos puso. ¿Qué eres, Serafín? Serapio, Juanita, Chalo, Chencha. Chencha, yo soy esta. ¿Listos, Chencha? ¿Por qué yo soy la última? ¿Listos? Ay, qué bonito se veía, apagaron las luces. Ya apagaron las luces. ¿Listos? Se ve bonito. ¿Cuál es tu pelota? ¿Es esta? ¿Esta? ¿Esta? No, es esta. Ahí va Gonzalo. Ana probó mi flamingo fish roll. Ya hundiste mi huevo, ya lo hundiste. Tómale, Juana, tómale. ¿Cuánto cuesta esto? 9. Pero es mucho. ¿Te gustó? ¿Vea que sabe bueno? ¡Ay, este! ¡Au! ¡Mis piernas! Ya nos vamos a ir, ya está acabando Gonzalo su último. No. Ya nos ha saltado Gonzalo y yo. Hola, hoy es junio 22, domingo. Serafín hoy le organizó una fiesta a Juanita. Pues, tal vez cuando ustedes vean este video, ya vieron la fiesta de Juanita, pero ella no sabe, so yo voy a tratar de grabar la vista de que ella no va a ver eso. Cuando vaya llegando lo voy a grabar, ojalá. Y se emocione mucho. Y sister, yo sé que vas a ver este video. And I'm so happy for you por todo lo que ya te pasó, todo lo que Serafín ya te demostró que te quiere. Y te deseo lo mejor en tu anillo, whatever. ¿Cómo se dice? Que te vas a comprometer, que te vas a casar. So, espero y que te la pases bien hoy en tu día y que te la hayas pasado bien. Y I love you. Mira, ahorita aquí todo nice. Ahora todo seguro va a estar ya bien vacío. Estos platillos de fruta que yo preparó. Mostraron en un vaso. Chips. Aquí están los platos. Luego está mi mamá. Quirito está cocinando el chorizo. Luego Juana. Ya conocen a Yeti por parte de Juana, pero por parte mía, ese es mi hermanito, como dice mi mamá. Yeti. Mi baby. Dame la manita. Dame la manita. Jimmy. ¿Vas a entrar o otra? Ya llegó la sorpresa de Juana. Come outside, come on. Go recorder. Come outside. They're waiting for you. That's nothing. Oh, está llorando. Oh my God, you're making me cry. Super sensitive. Ya viene amaneciendo, ya la
aplauso. Abrazo. Ya lo tiene a su derecha, pero bueno. No los abras, ¿eh? ¿Ya? No los abras para que se cumpla. ¿Ya? ¿Otra vez? No. ¡Más! ¡Otra vez! ¡Abra otra vez! ¡Ya, ya, ya, ya! Hola, ¿sí los puedes abrir? Ábrelos. ¿Qué quieres casar conmigo, güey? Juanita. A ver, anillo. Day. ¿Yo qué? Fiancé. Mi prometido. Ok, pues este fue mi primer vlog. Espero que les haya gustado. Si les gustó y quieren seguir viendo mis videos, suscríbanse en mi canal y nos vemos en el próximo vlog. ¡Y apóyenla! Gracias.